Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Nos dice San Pablo en la carta a Timoteo. Sí, la vida brota como de un manantial de estas hermosas páginas del Evangelio. Y el de hoy es importantísimo. Ya lo vas a ver por qué. Porque nos habla de lo más importante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido correctamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la sociedad de hoy, siempre estamos preguntando, ¿dónde está lo mejor? ¿Cuál es la mejor marca de mi vestido? ¿Cuál es la mejor marca para mi camisa? ¿Cuál es la mejor marca para mi carro? ¿Cuál es la mayor verdad que hay sobre esto y aquello? ¿Qué se sabe de último que sea auténtico y verdadero? ¿Dónde? ¿Dónde está lo mejor? ¿Dónde está lo primero? Pues hoy el Evangelio nos dice, ¿dónde está lo primero que hay que tener en cuenta y vivir para poder decir, estoy caminando en el reino de Dios, estoy cuidando la viña del Señor, estoy haciendo lo más bello y lo mejor? ¿Y qué es lo primero? Lo dice Jesús. Escucha, Israel, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta pequeña frase, todos los judíos del tiempo de Jesús la tenían muy bien grabada, y más aún, en algo que llamaba la filacteria, que era como una pequeña cajita en cuero, muchos de ellos la usaban aquí en la frente, como diciendo, no la debo olvidar, es la frase primordial, es la enseñanza primordial, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el amor a Dios y al prójimo. Ahí está el punto de arranque fundamental. Es lo primero que tienes que hacer. Puedes hacer muchas cosas, sí, pero si no amas a Dios sobre todas las cosas, si Dios no es tu amor primordial y amas a tu prójimo también con todo tu corazón, pues tu vida realmente irá cojeando más y más. Por eso, mira, hay un termómetro para uno darse cuenta cómo va la vivencia de este amor. Y es cómo va tu oración, tus sacramentos, tu apego a Dios. Lo tienes en cuenta siempre. Así como el judío lo llevaba en la filacteria, en la frente, tú lo llevas en tu corazón y en tu mente, y en tus manos y en todo. Y amas a tu prójimo, no desprecias a nadie, y sobre todo aquel que es más pequeño, más despreciado, más cuidado le pones. En el hogar hay una manera maravillosa de vivirlo. Cuando en el hogar
Los padres aman a los hijos a los padres. Se ama al prójimo y todos aman y glorifican a Dios. Por eso se ha dicho que cada hogar es como una pequeña iglesia, es como un templo en el cual se adora a Dios, se le ama con todo el corazón y se ama al prójimo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.